El INTA realizó un plan de contingencia para ayudar a más de 200 pequeños productores del Delta bonaerense afectados por la crecida histórica del río Paraná. Junto al Instituto, los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Social de la Nación, además del SENASA y el municipio de San Pedro, participan del Comité de Crisis Hídrica creado para asistir a los productores de las zonas costeras y facilitar la evacuación del ganado. En este momento estamos en una condición de crecida tal que supera el nivel de evacuación del ganado, que no hay que confundir con el nivel de evacuación de la población. En función de las alturas y en función de la restricción del área de pastoreo, hemos disparado la etapa ya de asistencia a los productores con un aporte concreto en grano que nos permite apostar a mantener la condición del ganado en un espacio cada vez más confinado, más restringido, donde están manteniendo el ganado, suplementando con esta ración que ha aportado el plan de contingencia con el apoyo central del Ministerio de Agricultura de Nación. El plan de contingencia contempla la evacuación y alimentación del ganado, especialmente en las ciudades donde los anegamientos redujeron la zona de pastoreo. En una emergencia como la que estamos soportando, realmente todas las instituciones, obviamente el INTA, el SENASA, desde nuestra gestión, desde las distintas secretarías que componen nuestra municipalidad, hemos hecho un fuerte relevamiento en todas las zonas afectadas. Obviamente me estoy refiriendo a la zona de islas, y realmente nos hemos sentido acompañados por muchas de estas instituciones que con un fuerte trabajo, una gran responsabilidad, hemos hecho, creo, un trabajo que ha sido muy comentado para bien. El Comité de Crisis también prevé la ayuda a productores apícolas de las islas mediante el traslado de las colmenas y el aporte de un suplemento energético calórico con raciones de azúcar para las abejas. Como ayuda, bueno, la gente del INTA se nos ha acercado, nos están acompañando en esto, realizando una actividad de contingencia, ponernos de acuerdo, preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que le hace falta? El mover las colmenas genera un estrés grande. Como somos pequeños apicultores, por ahí no contamos con cuestión de financiamiento, o sea, de dinero en efectivo para traer las colmenas. Y lo interesante es, bueno, conseguir alguna ayuda para suplementar con azúcar, que si nosotros, bueno, al trasladar las colmenas a la zona continental y le agregamos un par de kilos de azúcar a cada colmena, o sea, bajamos ese estrés y medianamente la colmena sigue trabajando y nos preparamos para la floración del continente. Y bueno, vamos a tener flores y esperemos sacar una buena cosecha.